Padre nuestro, gracias por traernos aquí de nuevo a tu casa de oración. Bendice a cada uno aquí presente, que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Yo les quiero dar una cordial bienvenida, pero antes quiero leerles algo. Para mí este es muy bueno, es una honra grande para Dios, ¿ok? Y ahí cuando se lo sepan de memoria, pues, ¿ok? Es muy bueno. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su acatamiento con regocijo. Recordad que Jehová, Él es Dios. Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Ya, bienvenidos cada uno de ustedes, pero especialmente a las visitas. Tenemos a... se me dice que se llama Oscar es su nombre. Tenemos a Oscar aquí, ¿verdad? Más adelantito vamos a hablar de un poquito más de Oscar. Y también tenemos a Celina. ¿Conocen a Celina? Algunos sí, otros no. Ahora la van a conocer. Celina es la hija de los hermanos Celis. Ella es. ¿Ok? Ya. Tenemos también a la señora María, ¿verdad? Ella viene con Ana. Tenemos a estos muchachos. Ella la conozco, a ella no los conozco. ¿Cuál es su nombre? ¿De usted? Esperanza. ¿Esperanza? ¿Y el muchacho? Alfredo. Ella Alfredo. Ok, ella es de Oaxaca. Ahí está, muchacho. Ok. Y acá tenemos de Chiapas, al hermano Faustino, del estado de Chiapas. Y a su amigo, ¿cómo se llama usted? Miguel. ¿Miguel? ¿Y Miguel usted? Sí. ¿Y el también Miguel? Juan. Juan. Miguel y Juan. ¿Está apagado? ¿Está prendido? ¿No? ¿Sí? ¿Sí se oye? No. ¿Ni para el norte ni para el sur? Sí, está bien, no lo necesito. Ok, allá atrás no sabemos quién está, pero que Dios está en la oscura, ¿verdad? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Sean fieles a Dios, mis hermanos. Sean. ¿A quién? Ya. Ya está. Ok, ya todos los demás están. Que Dios los guarde y que Dios les bendiga. Vamos a pedirle al hermano Guillén, ¿verdad? El hermano Guillén, que hoy va a ser nuestro diácono, ¿verdad? Ahí están, ahí en el cuartito, ahí arriba están las trajes. Ok, vamos a pedir a los que cantan. Vamos a pasar a tomar los diezmos. Los diezmos y las ofrendas. Traían el silencio presentes al Señor, su amor. Les daba gran valor a
Me sacó mi
pleno de la palabra de Dios
y entreguen sus vidas a Dios. Amén. Nos postramos de rodillas con reverencia y vamos a orar. Padre eterno, creador del cielo y creador de la tierra, Señor bendito, te damos gloria y honra, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, oh Señor Santo, te damos, oh Padre eterno, por este día que es el día que debe de honrar todo el mundo tu santo nombre, Señor, porque en él tú creaste los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Gracias, oh Padre bendito. Te rogamos, oh Señor Santo, por nuestro hermano Oscar, que lo tenemos aquí con nosotros, que él pide, Señor Santo, oración por toda su parentela, Señor, para que les traigas consuelo, Señor Santo, por la pérdida de su hermano, Señor Santo. Sabemos que sea la familia que sea, Señor, hay tristeza, hay dolor en el corazón, oh Padre eterno. Y sin duda muchos hemos perdido a nuestros seres queridos, oh Padre eterno, te rogamos que tú obres en la mente, en el corazón de toda su parentela, Señor, y que de esta forma, Señor, ellos puedan ser consolados por ti. Amén. Gracias por tu bendición y por tus cuidados, Señor, y porque este hermano, Señor Santo, se ha referido aquí a la iglesia, oh Padre eterno, para orar por toda su parentela, Señor Santo, para que les traigas el consuelo que ellos necesitan y que solo tú puedes dar, Señor. Nuestras palabras no serán de consuelo, pero tú, Señor, tu paz sí le puedes traer consuelo a ellos. Gracias, oh Señor bendito. Te alabamos y te damos gloria y honra, y también por cada uno de los hermanos, por cada una de las visitas que están en nuestros medios, y te ruego por tu medio de tu Santo Espíritu que unjas al doctor, oh Señor Santo, que en este momento nos va a traer el pan espiritual, oh Señor Santo, que podamos poner oído atento a tu palabra, Señor, aquello que tú nos estás diciendo, oh Señor Santo, que levantemos cabezas, oh Señor Santo, y podamos vivir vidas consagradas a ti, Señor. Sabemos que cercana está tu venida, el día y la hora no lo sabemos, oh Señor, pero por los acontecimientos de este mundo, Señor, que estamos viendo, sabemos que está cerca tu venida, Señor. Y también por lo que muestra tu palabra, Señor Santo, los acontecimientos que vendrán antes de ello, lo estamos viendo enfrente de nuestra vista. Ayúdanos a levantar nuestras cabezas y a reconocerte como Dios, a ser obedientes a ti, Señor Santo, y a vivir a vidas que te agraden delante de tus ojos. Y también, oh Señor Santo, a hacer el trabajo que tú nos has encomendado, Señor, de hablarles a aquellos que no te conocen, para que ellos también puedan ser apercibidos. Gracias, Señor. Te rogamos también por Judith, oh Señor Santo, por las personas, por Imelda, Señor, por las personas que están delicadas de salud. Ayúdales y guárdales, bendíceles en gran manera y haz todo conforme a tu santa voluntad. Te lo rogamos en el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos un especial en estos momentos. Para honra y gloria de Dios. La pista, mijo. ¿La puedes poner enfrente? Thank you.
Sabían que esta fue una oración de Jesús que él dio
un poco antes de morir y estaba orando por los discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía que los discípulos iban a ser probados muy, muy fuerte, especialmente cuando ven a Jesús colgado allí, el maestro colgado, muriendo y muerto. Y aunque Jesús ya les había dicho, voy a resucitar en 3 días, no se olvidaron, no se olvidaron de todo eso, no se acordaron de eso. Dice, no solamente estoy rogando por solamente estos, los discípulos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son esos? Todos nosotros también, ¿verdad? Jesús, poco de morir, antes de morir, Él oró por cada uno de nosotros también. Porque nosotros éramos los que íbamos a creer en la palabra de Él después. Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que seamos una cosa. Para que ellos y nosotros seamos una cosa como yo y tú somos una cosa. Sigue repitiendo una cosa, una cosa. ¿Quién quiere ser una cosa con Dios, verdad? Claro, todos nosotros. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Dice, para que yo la gloria que me diste les he dado. Para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Lo repite varias veces aquí, en 3 versículos, así lo repite, 2 versículos. Jesús había dicho estas palabras, yo y el Padre, una cosa somos. Vamos a verlo allí, Juan 10, 30, solamente se van 7 capítulos para atrás. Juan 10, 30. Jesús dice, yo y el Padre una cosa somos. Yo y el Padre una cosa somos. Y esto le causó un poco de problema a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos lo oyeron y dijeron, blasfemia. Vamos a leerlo. Pueden seguirme allí en el versículo 31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Y respondiéndoles Jesús, respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, mas ¿cuál obra de estas, por cuál obra de estas me apedráis? Respondiéndole los judíos dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Así es de que Jesús al decir eso les causó furor a los judíos, porque ellos decían, tú eres hombre y tú te haces Dios. Vamos a seguir el versículo 36 ahora, el versículo 36 hasta el 39. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y por causa de eso también procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Jesús, no era tiempo todavía de que lo aprendieran todavía. No había llegado su hora, como él había dicho varias veces en el pasado. Simplemente se va a donde quería y no lo podían tocar. Un poquito antes de eso, Jesús también dijo en el versículo 9, pueden verlo allí, y el 11 y el 14, dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Pero cuando Jesús dijo, yo y el Padre una cosa somos, es cuando ellos querían apedrearlo. A Jesús le gustaba mucho hablar acerca de su Padre. Él quería que nosotros también llegásemos a ser como su Padre, conocer a su Padre, porque eso es lo que nos trae vida eterna. Y para que nosotros pudiésemos tener esa relación que Jesús tenía con el Padre.
una cosa somos, decía él. Él nos enseñó a orar, también nosotros lo usamos por el Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién no ora así, verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, y claro, nos recuerda, y al final debemos de decir que en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pero nosotros, Jesús nos impuso desde el principio a dirigirnos directamente al Padre, pero en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Empero esto es vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Por eso es que nosotros debemos conocer al Padre. Juan 14 del 1 al 3. Muchos de ustedes ya lo conocen ese, y muchos de memoria. Es un bonito versículo, son bonitos versículos para aprender de memoria. Juan 14 del 1 al 3. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es 14 del 1 al 3. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué razón es que Jesús regresa? Porque Él quiere que nosotros estemos con Él, que nosotros vivamos con Él. ¿En la casa de quién? En la casa de mi Padre. Esta promesa también, no solamente era para los discípulos, sino también para nosotros. Se dieron cuenta cómo también Él oraba por los discípulos, pero también oraba por todos los que iban a creer en nosotros. Después, vivir con Jesús y con su Padre es lo que Jesús quería. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado quién es el Padre? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen Padre? ¿Nadie? ¿Tienen padres ustedes? ¿O ya se les murió? No, pero todos tenemos Padre, ¿verdad? Pero ese Padre en la tierra. Muchas veces, no sé si ustedes han oído que la gente dice: oh, tú te pareces mucho a tu Padre. La imagen es exactamente de tu Padre. Tú y tu Padre son una, tienen la misma voz. Tú y tu Padre piensan igual. Y en el teléfono, cuando los oigo, tú y tu Padre suenan igual completamente. Y de lejos, cuando los veo, no puedo distinguir quién es quién y cuál es cuál. Caminan igual, los mismos manerismos, todo eso. ¿Han ustedes oído de eso, verdad? ¿Por qué es que es así? Porque usted aprende de su Padre, de su madre también, de su Padre. Y yo he visto que entre más viejo me pongo, veo a mi Padre y me veo allí. Exactamente. Ah, ese soy yo allí. Y aunque muchos me dicen también que me parezco a mi madre, tengo otras facciones también igual. Pero Jesús, hablándole a sus discípulos, les decía: en la casa de mi Padre, ustedes saben a dónde yo voy, y voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre. Y Tomás le dice a Jesús, lo podemos ver allí también, está en el 14 versículo 5. Tomás le dice a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús ya les había dicho: preparar lugar en la casa de mi Padre. No sabían todavía, no, Señor, no sabemos a dónde vas, versículo 5. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y cómo le contesta Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene sino por mí. Y si me conocieseis, es el versículo 7, y si me conocieseis también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús les dice: ustedes me han conocido a mí,
van a conocer a mi padre, ya lo conocen. Es más, ya lo vieron, ya lo habéis visto. Aunque Jesús es exactamente como el Padre, son una misma cosa, ellos solamente veían allí a Jesús. Y me imagino, como ustedes posiblemente se pueden imaginar, me gustaría verlos a los dos juntos para poder exactamente ver todo. ¿Quién de ustedes han visto antes a gemelos, cómo se les nombra? Idénticos, iguales, ¿cómo se les nombra a esos gemelos? Identical twins, idénticos. ¿Ustedes han visto gemelos así? ¿Nadie ha visto gemelos así? Guantes. Guantes, ¿verdad? Es interesante verlos porque a veces se confunde. ¿Tú eres quién? ¿Tú? No, me estás. Ustedes se cambiaron. Así es. Yo creo que ellos querían verlos a los dos juntos. Jesús dice, pero si ya me vieron a mí, ya vieron al Padre. Lo vieron al Padre. Así es que la conversación hasta aquí había sido muy interesante para los discípulos. Y ellos ven a Jesús, pero no ven al Padre. Pero Jesús los tenía tan interesados en conocer al Padre que los discípulos querían ponerlos a los dos juntos, así como estaba diciéndoles, y ver cuál era el parentesco que tenía entre ellos, porque Jesús ya les había visto, ya les había dicho, ustedes ya lo han visto, ya lo han visto. ¿Se imaginan? Entre más conocemos a Jesús, más conocemos al Padre también. Así que Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Eso va, ¿verdad? ¿Ustedes se han sentido así? Que quisieran ver al Padre. Ese fue el versículo 8. Felipe dícele, Señor, muéstranos al Padre y eso basta. Y esta es la contestación que Jesús dio. Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No me has conocido? Muéstranos al Padre, dice, tú dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó aquí? Dice, las palabras que yo digo, no las digo de mí mismo, pero Él hace las obras. Me imagino que debía, Él dice las palabras, pero Él hace las obras. O sea, cuando Jesús venía y estaba alguien ciego y le daba, decía algo y le daba la vista de nuevo, Dios estaba haciendo esas obras. Cuando Jesús le decía a alguien, levántate y camina, Dios lo estaba haciendo. Jesús solamente lo hablaba, pero Dios lo hacía, lo que estaba diciendo. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Y eso es lo que Jesús les decía, que no han visto todo lo que yo he hecho, creedme por eso, por esa razón. Ya sabemos nosotros que Dios es un Dios solamente, pero tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes lo han oído antes, y es más, cantamos al principio, acerca a esto, es en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo hicimos bien definido en el principio. Es interesante que Jesús, después de terminar de hablar acerca de la relación con su Padre, en este mismo capítulo, Él también introduce al Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Vamos a verlo allí, el versículo 26. Así que el capítulo 14 todavía, pero ahora el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Notaron aquí ahora sí? Dios, Jesús, hablando de su Padre, somos una cosa, crean en esto, somos una cosa. Y luego también introduce al Espíritu Santo. Jesús estaba preparándolos porque Él iba a regresar al cielo, pero Él continuaba con nosotros por medio del Espíritu Santo.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os, y os recordará todas las cosas que he dicho. Así de que, siendo de que Jesús no aparece en la Biblia hasta el Nuevo Testamento, muchos han pensado que el Padre, Dios el Padre, es el Dios del Antiguo Testamento. ¿No han pensado así ustedes? ¿No han pensado así? ¿Verdad? Mucha gente dice, oh, Dios el Padre es el Dios del Antiguo Testamento, pero tenemos ahora a Jesús. Por eso es que todos creen que el Dios, Dios el Padre, es un Dios vengativo, celoso, no es muy perdonador, castigador, destruyó a los habitantes de la tierra antes del diluvio y mandó a los hijos de Israel a destruir a otras naciones. Pero cuando Jesús aparece, oh sí, Jesús es bondadoso, amoroso, perdonador, misericordioso, sanador de la gente enferma y el amigo de los niños. ¿Eso es verdad? Las dos son verdad. ¿Cuál es cuál? Jesús dijo, yo y el Padre somos una cosa. Eso es lo que a veces parece ser, pero Dios siempre ha sido el mismo, Jesús siempre ha sido el mismo. ¿Es que Jesús existió antes de que naciese? Sí, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿quién fue? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? El Hijo. ¿Oh, sí? Pero son una cosa, así que yo creo que podríamos decir son los dos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los tres, ¿verdad? Los tres exactamente, pero también en Juan 1, el mismo libro, pero el versículo del 1 al 3, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, ¿verdad? Pero es, sí, dice allí que el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El principio. Y en Él, es, sí, ahí está. Así que todo fue hecho por Él, por Jesús. Ahora, después de que Adán y Eva pecaron, Dios vino a visitarlos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién fue? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Padre y Hijo. Los dos, ¿verdad? Hasta los tres posiblemente, ahí estaba el Espíritu Santo, pero no se menciona aquí. Pero sí, cada ocasión que presenta, el Hijo se representa también, o sea, se presenta. Cuando Dios vino a platicar con Caín, después de que el sacrificio de Caín no fue aceptado por Dios, ¿quién fue el que vino a platicar con él? Dios el Padre y Dios el Hijo también. Es más, la persona fue, yo creo, Jesús mismo. Pero Jesús no había nacido todavía. Jesús mismo ya existía desde el principio, desde antes, solamente que no era en forma de hombre todavía, pero Él se podía mostrar como si fuera en forma de hombre también. Cuando a Dios le vino a decir a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo, los dos. Cuando Dios le pidió a Noé que construyese un arca antes del diluvio, ¿quién de los dos vino? Los dos. Si han notado, como cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Notaron? Hagamos nuestra, quiere decir más de uno allí, aunque son solamente uno. Cuando Dios vino a parar la construcción de la torre de Babel, ¿quién fue? Los dos otra vez, el Espíritu Santo también, podemos ponerlo allí. Cuando Dios escogió a Abraham y le pidió que dejase a su pueblo y a su parentela y a ir a un lugar donde él le iba a mostrar y salió sin saber a dónde iba, ¿cuál de ellos fue? Es más, yo creo que Jesús desde el principio estaba envuelto en esto
pero no en la forma de Jesús que conocemos en el Nuevo Testamento, sino que era un personaje. En partes de la Biblia se le dice el ángel de Jehová, el ángel de Jehová también. Cuando Dios le pide a Abraham que fuese al monte Moria y que allí sacrificase a su hijo, único hijo que tenía, a Isaac, ¿quién fue? Los dos, ¿verdad? Y ellos querían que Abraham entendiese lo que Dios estaba haciendo sacrificándose para salvar al mundo. Cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte de Sinaí, en forma de una zarza ardiente, ustedes han oído esa historia, ¿verdad? Y la zarza no se consumía. ¿Quién fue el que le habló a Moisés y le dijo, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás, santo es, ¿verdad? ¿Quién fue? Los dos, ¿verdad? Jesús posiblemente allí también, los dos juntos son una cosa, él estaba allí presente. Cuando Dios guiaba al pueblo de Israel por el desierto, con un pilar de nube y un pilar durante el día y un pilar de fuego durante la noche, ¿quién fue el que los guiaba? Jesús mismo, Dios el Padre también. Cuando Dios guiaba, cuando Dios le pidió a los hijos de Israel que hicieran un santuario para que así él poder vivir con ellos, Jesús quería vivir con el pueblo de Israel cuando salieron al desierto. ¿Y quién fue? Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí y platicó con Dios y le dio las tablas esas con los 10 mandamientos escritos con su dedo, ¿cuál dedo se usó? ¿El dedo del Padre, el dedo del Hijo? Otra vez en la Biblia se ha visto que Jesús escribió con el dedo también, cuando estaba ya Jesús en la tierra. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? Con su dedo. Usaría la mano de izquierda o la derecha. Es su dedo como quiera, pero vimos a Jesús inclinándose al piso, posiblemente un piso de mármol, todo con polvo, y él escribía allí, el que no tenga pecado, tira la primera piedra. ¿Se acuerdan de esa historia? Y nadie tiró la piedra, él se inclinó, escribía más y más. Con el dedo de Dios, con el dedo de Jesús, con el dedo Jesús hizo eso. ¿Se acuerdan cuando Moisés se atrevió a decirle a Dios, muéstrame tu gloria? ¿Quién fue al que Moisés estaba hablando? ¿Se acuerdan que Dios le dijo, no puede nadie ver mi gloria sin morir? Es más, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo de la segunda venida de Jesús? Los pecadores van a ver la gloria de Jesús y van a ser muertos. Así que de la misma forma Dios le dice, yo te voy a proteger, pero sí te voy a mostrar mi gloria, pero no va a ser completamente, te voy a cubrir así con mi mano para que no puedas verme. Se imagina la mano de Dios grandota así, y Moisés no podía ver a Dios aunque quisiese. Él pasó por allí y ustedes lo pueden leer, es muy interesante. Éxodo 33, 18 al 23 y el 34 dice, él le dijo desde el principio, así es como va a pasar. Y no puedes verme a mí, solamente cuando ya retires la mano, puedes ver mi espalda. Y me imagino que Moisés ni siquiera se atrevió a ver la espalda, solamente Dios le dijo, si puedes, puedes ver mi espalda, pero eso es todo. En el capítulo 7 de Daniel, está una descripción de Dios el Padre. Ahora sí, los estoy separando aquí, Dios el Padre y Dios el Hijo. Son una cosa todavía, pero aquí los voy a traer. En el versículo 7 de Daniel, vamos a buscar en Daniel 7. Versículo
9. Daniel estaba recibiendo esta visión de la cuarta bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos y tres de los cuernos fueron arrancados para que otro cuerno surgiera allí y Juan estaba aterrorizado por lo que estaba viendo allí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se imaginan? Es una visión, pero hay una pausa en la visión y entonces él ve algo diferente. Versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad, se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Esto es lo único que tenemos aquí en la Biblia que describe lo que es Dios el Padre. Un anciano de mucha edad, vestido de blanco y pelo blanco también, como la miel, como la lana limpia. Nadie se atreve a decir, no, ese no es Dios. No es Dios, no es Dios el Padre. Nadie se atreve a decir eso porque es muy claro qué es lo que es. Pero si van al versículo 13, él ve otra cosa también aquí. El versículo 13, Daniel 7:13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de gran edad e hiciéronle llegar delante de él. Aquí ahora sí tenemos Dios el Padre y Dios el Hijo, los dos, en una ceremonia que no sabemos exactamente por qué, pero era una ceremonia como si fuese un juez, se abren libros y todo eso, es un juicio, pero tenemos a Jesús y podemos ver allí Jesús en la foto esta, en la pintura esta, Jesús viniendo en las nubes, llegándose al anciano de... ¿No se cambia? ¿Me lo cambias? Ok, no tenemos una descripción exactamente bien, no pude encontrar algo que se pareciera más a... pero podemos ver allí a alguien que era como hijo de hombre, y esa es una clave grande que es Jesús, ¿verdad? Daniel recibió una visión de Jesús en persona antes de que Jesús naciese como un baby, como un bebé. Así de que tenemos aquí a los dos juntos en el cielo, una visión que... Y me lo puedes cambiar al otro también. Así es de que... y aquí también tenemos... Cuando Jesús fue concebido, los tres estaban presentes. Lucas 1:30, vamos a ver Lucas 1:30. Y esto es interesante. Los tres juntos vinieron a ver a María. María toda turbada porque el ángel Gabriel le dice, tú vas a concebir. Y ella dice, ¿cómo puede ser? Yo soy virgen. Y entonces el ángel le dice de esta forma, el versículo 34 creo es, sí, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto? Porque yo no conozco a varón. Y respondiendo al ángel le dijo, el versículo 35, el Espíritu del Santo vendrá sobre ti. Nosotros siempre decimos Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero aquí es el Espíritu Santo, es el que se menciona primero. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Notaron que los tres están ahí presentes? Muy, muy interesante, muy importante que todos los tres estaban allí presentes. Al tiempo del bautismo de Jesús también, lo pueden ver ustedes, se nos está acabando el tiempo, por eso
No lo vamos a buscar, pero lo pueden ver ustedes en Mateo 3, de 17 a 17. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Jesús y su Padre son inseparables. Y el Espíritu Santo también, los tres. Su Padre, muy orgulloso de que Jesús, de lo que Jesús había hecho y iba a hacer: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Podríamos ir allí, mucho contentamiento. ¿Me lo pasa al próximo? Esto sería como Jesús viniendo en la segunda venida. También van a estar los tres presentes, y el próximo también. Jesús dice: Eli, Eli, lama sabactani. ¿Saben lo que quiere decir eso? La Biblia le dice en estas palabras: Eli, Eli, lama sabactani, en la lengua que él hablaba. Quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se imagina, Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo, son así, una cosa. Pero aquí Jesús se siente que está separado de Dios. ¿Por qué me has desamparado? Pero aunque Dios, Jesús sentía eso, allí estaba el Padre todavía. ¿Y a quién le dolía más? Claro, a Jesús. No, si usted es el Padre y está bien que su Hijo está en un problema, usted también sufre. Los dos, es más, los tres estaban sufriendo. Y no podían hacer más que esperar. Cuando Jesús le dice a Caifás, yo soy el Cristo, dice Caifás, le dice: dinos si tú eres el Cristo. Dice: tú lo has dicho. Y Jesús le dice: y el Hijo del Hombre, de aquí en adelante lo que vas a ver, vas al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, que viene en las nubes del cielo. A Caifás le dijo eso. Aquí al Dios el Padre no lo presenta como una persona, sino que dice la potencia de Dios. Jesús sentado y a la diestra de la potencia de Dios. Eso es lo que vamos a ver cuando sea la segunda venida. Con todo esto, lo que quería solamente era mostrar que Dios el Padre, Dios el Hijo, así como lo dijo Jesús, son uno. Desde el principio. Y este versículo sí quiero que le leamos. Es 2 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 19. Desde el principio ellos están trabajando juntos para reconciliarnos. Juntos, reconciliando al mundo para sí, no imputándoles sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Nos ha dado a Dios este evangelio, que es la palabra de la reconciliación, que les debemos decir a todos. El Padre los quiere a todos ustedes. El Padre quiere que todos seamos salvos. El Padre es el que dio a su Hijo unigénito para nuestra salvación. El Padre quiere traernos al cielo, así como dijo Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El Padre es el que quiere vivir con nosotros, no solamente por un tiempo, para siempre, para siempre. ¿Les gustaría hacer eso? Amén. Obedecen el Evangelio. Thank you.
nuestro, gracias por traernos aquí y por las lecciones que podemos aprender. Queremos ser como tú, queremos vivir contigo por siempre. Amén. Y queremos saber más y aprender más del Padre Celestial. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Aquí y cada una de sus familias, oh Señor, donde quiera que se encuentren, que tú cubras sus necesidades de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por suplir estos alimentos. Te lo agradecemos, oh Señor, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pueden hacer dos líneas y vamos para adelante.